Hola mis amigos, en esta tarde pues estamos por acá grabando un video más. En este lugar, amigos, queremos darles a conocer los grandes molinos de viento, más conocidos como las eólicas. Las eólicas están siendo utilizadas para generar la electricidad a base del viento, mis queridísimos suscriptores. Miren qué gigantescas, miren qué grandes, que hoy en esta tarde estoy por acá cerca en una montaña y les voy a estar compartiendo este video. Quizás donde usted vive o en su país de origen, quizás usted ya las vio, pero quizás hay algo otras personas que aún todavía no saben o no han visto estos molinos de viento. Estas son las que generan electricidad. Según a lo que sé, generan 21 megavat por hora. Eso es lo que están generando estas turbinas de viento. Ya que estos videos los hacemos con mucho amor para ustedes, mis amigos. Los hacemos con ese deseo que usted conozca parte de la vida que llevamos acá en lo que es Guatemala. Estos son los famosos izotes, izotales les llamamos a estos. Y mostrándoles un poquito de los cultivos, aquí las personas pues tienen sus parcelas y vienen a cultivar parte de lo que es el aguacate, el níspero y también el frijol y el café. Estos son los cultivos que están en este lugar cerca de las turbinas de viento, mis amigos. Aquí están los hombres trabajando en el campo, acarreando lo que es el pasto para los ejemplares, para los equinos, los caballos, ya que, como les informaba en un video, si usted tiene caballos o vacas, ovejas o piligüeyes, siempre preocúpese por ellos para que esos animales pues se mantengan bien robustos, se mantengan bien alimentados. Siempre todo en la vida, mis queridos suscriptores, es una inversión. Y el trabajo del campo es un trabajo pues bastante duro, bastante difícil, pero donde quiera hay personas de las cuales pues todos tenemos necesidad de trabajar. Es por eso que hoy en esta finca pues estamos trabajando para llevar el alimento a los equinos, a los caballos. Eso es lo que en esta tarde, por medio de este video, les daremos nosotros a conocer. Y saludos para todos mis amigos que van a ver este video, ya que de esta manera pues trabajamos en la finca. Y se corta
se manojea como ven acá. Y luego pues hay que llevarlo hasta donde lo agarra el carro. Y gracias a Dios que está el transporte, el Toyota. El Toyota en el campo, en la finca, en el rancho, en la granja, donde usted se encuentre, siempre mantenga un Toyota 4x4, ya que de esos son los fieles, las máquinas fuertes para poder trabajar, para poderlos usar para la para el equipo de trabajo, ya que el equipo de trabajo pues tenemos que estar completos. Siempre una finca, un establo, un rancho, siempre tiene que estar completo para poder echar adelante cualquier proyecto. Y tener siempre el gran deseo de trabajar, porque en la vida tenemos que trabajar y luchar para salir hacia adelante. Y grabamos estos videos para que nos demos cuenta que nada en la vida es fácil. Todo es complicado. Estés donde estés, estés en Guatemala, estés en Estados Unidos, estés en cualquier lugar del mundo, debemos de trabajar, debemos de rebuscárnosla para poder salir hacia adelante. Pero lo mejor del todo es que tenemos el Dios Todopoderoso, nos da la salud, la bendición de tener esa fuerza de sobrepasar todo obstáculo o todo límite. Para aquellas personas que piensan que todo es fácil en la vida, para aquellas personas que creen que la vida no necesita un esfuerzo, para aquellas personas que no han salido del hoyo, pero quieren salir del hoyo y aún no quieren trabajar, con trabajo y esfuerzo es como se sale hacia adelante. Siempre por eso cada proyecto, cada decisión, cada cosa que emprendamos a hacer, la tenemos que poner primeramente en las manos de Dios, para que Dios nos ayude a salir hacia adelante. Y esta es una muestra, mis amigos, de qué manera se trabaja acá en Guatemala. Pues por aquí nos encontramos, como les informaba, siempre cortando el buen zacate, el buen pasto para los equinos. Por aquí la grande bendición que tenemos aquí en Guatemala es que desde pequeñitos enseñamos a trabajar a los jóvenes, a los niños, para ya cuando llegamos a esta edad pues ya no nos importa nada. Lo único que nos importa es trabajar, salir hacia adelante, luchar y decirle a toda la gente que sí se puede. Claro que se puede salir hacia adelante cuando tú lo deseas y cuando tú quieres hacer. No importa el trabajo, no importa. Lo que importa es quererlo hacer. Aquí les enseñamos de qué manera. Es un poquito peligroso, sí, porque el zacate está pequeño y los machetes pues tienen bastante filo, pero confiamos mucho en él, en el Dios poderoso, en el que nos cuida y el que nos da siempre la sabiduría para seguir hacia adelante. Así es, mis amigos, que siempre los invitamos a ver estos videos, ya que son videos recreativos, videos de enseñanza, videos que nos ayudan a seguir siempre hacia adelante.